Juan Carlos de Francisco, 47 años después del golpe del 24 de marzo de 1976, ¿cuál es tu perspectiva en 2023? Sí, bueno, que logramos recuperar la democracia hace 40 años hoy también, para este año. El recuerdo de los compañeros que lo están y todo lo que falta hacer, ¿no? Lo incompleta que está esta democracia todavía. Pero un poco lo dice el documento que se consensuó con el conjunto de las agrupaciones. No es la política, son algunos políticos y algunas instituciones que están trabando a la democracia. Tratan de trabar la voluntad popular, que la voluntad popular llegue a los lugares de decisión política. Hay que trabajar mucho para corregir eso, hay que dar una gran batalla cultural en la sociedad, porque no puede ser, a nosotros nos duele muchísimo que sectores que nosotros consideramos que son agredidos económica y culturalmente por los sectores de privilegio de la sociedad, vayan y alegremente los voten, ¿no? Es una cosa que nos cuesta comprenderlo. Pero bueno, será seguir bregando. Nosotros hace 25 años más o menos que venimos con la comisión tratando de dar esa batalla cultural, que lo más importante es lo que sostiene cualquier posición política. El documento expresa una muy clara reivindicación de la política como herramienta de transformación social. Claro, claro, es la política. La política y es la democracia, aún con todos los defectos y lo incompleta que está. No estamos llegando con esto que nos costó tanto conseguir hace 40 años a los sectores más necesitados. Bueno, hay que agudizar el ingenio, seguir bregando en el torno a esa batalla cultural que te digo yo, para que claramente queden diferenciados los dos bandos históricamente en pugna en la historia argentina. Desde 1810 que hay dos bandos en pugna. Bueno, el campo popular debe imponerse con los votos, pacíficamente, ¿no? Y desde ahí intentar lograr un consenso con las clases dominantes argentinas para que sea un país para todos. O sea, no le queremos sacar el campo, no queremos hacer la reforma agraria, lo que estamos pidiendo es paguen impuestos, muchachos, y pesen el cereal en los puertos. No, con declaraciones juradas están evadiendo monstruosamente, y después nos critican que el déficit fiscal es elevado. Y claro, si los ingresos del Estado se reducen día a día. Y bueno, hacerle entender a los sectores de privilegio económico de la Argentina que hay lugar para todos. La Argentina es un país riquísimo, y más con lo que se ha descubierto ahora, con lo del litio, con lo de Vaca Muerta. Tenemos para todos, sobra para todos, pero no se lo quieran acumular cuatro vivos. Ese es el mensaje, digamos. Okay. Gracias.